fui al departamento. Toqué y no me abrió nadie. Entonces decidí dejarle una nota, avisándole. Se me van los pies. Me encantaría bailar. Uy, me gusta mucho esta canción. Si quieres bailar, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Ah, sí? Amor, ¿me permites bailar esta? Sí, anda. Nos bailamos tú y yo. Me gustaría bailar con Ernesto. ¿Sí? ¿No te importa? No, adelante, baile. Ahora volvemos. Dios mío, el cardiólogo dijo que ella le podía dar un paro cardíaco. Mi amor, mira, yo sé que no es fácil aceptar esto, pero ¿no crees que sería bueno llamar a un sacerdote? No, generosa, no digas eso. Sí, Emi, yo lo sé, es como aceptar la muerte, pero a veces la presencia de un sacerdote ayuda para que la gente se recupere. No, vamos. Vamos a esperar un poco más a ver qué dicen los médicos, ¿ok? Es horrible escucharlo llamando a sus nietos. ¿Dónde estarán metidos esos dos? Lo lograste. Te felicito, has conseguido lo que querías. Pero tarde o temprano te vas a aburrir de él. Aléjate, cariño, que no quiero que me comprometas con Francisco. Y no creo que tú quieras que tu esposa se dé cuenta que te sigo gustando. ¿Por qué no viene? No quiero morirme sin verte. Tranquila, abuela. Yo estoy aquí contigo. Quiero a Augusto y Mónica. No quiero morir sola. No estás sola. Yo estoy aquí contigo, acompañándote. Mónica. Augusto. ¿Qué creen? ¿Qué pasa? Que nos vamos a ver el amanecer a la playa. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿A la playa? Ajá. ¿Ahora? ¿Ah? No. Eso sí, no. Sí, vamos, campeón. Pero eso es una locura, Mónica. Yo estoy muy cansado, tengo que dormir. Ay, no digas eso, campeón. Imagínate el amanecer en la playa, ¿sí? No. Vamos, señora Aguirre, anímese. Vamos, Francisco, anímate, que Mónica quiere ir también. Sí, anímate. Sí, campeón, tú siempre me das gusto, campeón. Ay, mira, qué bonitos los colores del amanecer. Bueno, está bien. Oye, tú nunca te vas a poder dormir en el suelo. ¿Por qué no? Vete a tu casa, yo me quedo aquí. No, si el piso es bueno para ti, es bueno para mí. No te voy a dejar a mi tepuelo. Me quedaré aquí contigo toda la noche. Ay, Dios mío, vengo muerta. Voy a preparar un poco de café. Mi Gucho no va a dormir. Ahí estará. Ay, no te desesperes. ¿Qué me preocupa? Con ese problema que Gucho tiene encima, es capaz de cometer una locura, no sé, es capaz de... Ay, de volver a caer. No, Dios mío, por favor, no lo permitas. Además, la abuela quiere ver a Gucho. Ella piensa que... Bueno, ella cree que... Lalo. ¿Y si la abuela se muere? Bueno, Emmy. Mira, yo pienso que hay cosas que no tienen remedio y, sinceramente, tu abuela... No, Lalo, por favor, no digas eso. Mira que bueno, que yo sé que la abuela es difícil y... Pero te lo juro que yo no me podría acostumbrar a estar sin la abuela. Bueno, no te pongas así. Hasta ahora ella ha resistido, ¿no? Sí. Y hay esperanza para salvarla. A mí piensa ahora un poquito en ti, ¿eh? Tienes que recostarte y descansar. Mira cómo estás, pálida. Sí. Voy a dormir 2 horas y regresaré al hospital. Es que te lo juro que esta noche fue tan larga que siento que no sé, que fue un siglo. Emi, te tienes que tranquilizar. Tú eres una mujer valiente y siempre tiras para adelante. Además, estamos aquí nosotros para ayudarte. Lo sé, Lalo, lo sé. Y te lo agradezco tanto. Es que no tengo otra palabra que decirte sino gracias. ¿Yo qué?
que desprecié tu cariño pensando que iba a estar rodeada de amor y de compañía. Y ya ves, solo me vas quedando tú. Vale, no entiendo cómo no has podido convencer a María Emilia. Hasta ahora todo ha sido inútil. Cuando se cierra no hay cómo hacerla entender. Y pensar que todo era tan hermoso, Laurita. Bueno, pero no te des por vencido. No, no, yo estoy seguro que ella me va a perdonar, pero... Es que ya no sé qué decirle, no sé, ni siquiera sé cómo acercarme a ella. La verdad es que no entiendo por qué se ha puesto tan dura. También lo que yo hice. Bueno, pero si ella estaba enamorada de ti, le tiene que haber gustado que la beses, que la abraces, ¿no? Laurita, fue la fuerza. Bueno, pero como en el árabe. ¿Has oído hablar de esa novela? No. Es un tipo del desierto, de pasiones violentas. Él se roba a una chica y la fuerza que sea su amante. Y con un látigo en la mano la domina. Mira, Ale, y aunque muchas mujeres no lo quieran confesar, a todas nos gusta que el hombre sea así. Que nos ame ardientemente y que nos fuerce a corresponderles. Si a ti te escuchan las feministas, te fusilan, ¿eh? Mira, yo no creo que María Emilia tenga el mismo concepto de romanticismo que tienes tú. Ella está realmente ofendida y dolida. Me va a ser muy difícil reconquistarla. Bueno, pero si quieres, yo puedo ir a hablar con ella. Gracias, pero no. No creo que logres nada. Mira, Nina, que es su mejor amiga, no pudo. Fue Rubén quien le pidió que intercediera. Lo hizo y no pasó nada. Ah, a propósito de Rubén, él todavía tiene esperanzas contigo. Pues que se las quite, Alejandro. Porque yo no pienso volver con él. Yo no sé ahora dónde voy a ir a dar. Me imagino que no quieres volver a tu casa, ¿no? No, ¿para qué? ¿Para que mi viejo termine de matarme? Mucho me tiene que ayudar a resolver este problema. Mucho, qué bueno que viniste. Ya me dieron de alta. ¿Y mi hermano? Tuve un problema con él, pero ya se arregló ya. ¿Y mi papá? Mira, Susi, tu papá está preso. Ay, no, Dios mío. ¿Y lo denunció? Ahora sí. ¿Cómo me va a ir? Mira, tal vez sea mejor que esté preso por un tiempo. Mira, Gucho, el doctor me dijo que ya me podía ir. ¿A dónde me vas a llevar, eh? Mira, Susanita, yo no sé cómo va a ser la cosa. Con María Emilia no hay problema. ¡Gucho! Gucho, muchacho, tienes que ir corriendo al hospital. ¿Y por qué? Tu abuela, hijo, se está muriendo. Te he estado llamando. ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? Yo venía con Susanita. Ay, ¿ahora con quién la dejo? Bueno. Incluso ella se puede quedar contigo. Mira, solo voy a ver a la abuela. Ya. No, mucho no me dejes. Ya, anda, tú ve al hospital nomás, anda. Tú te quedas en casa por ahora. Vamos. ¿Cómo nos divertimos, verdad, mi amor? Pues sí, la verdad es que yo estoy molido. ¿Y este papel? A ver. Es para mí. La abuela. Mi abuela. ¿Qué pasa? Tenemos que ir. Espera, Mónica. Mónica. Espera, Mónica. En la habitación de la señora Josefina Pardo Figueroa y Sáenz. Mucho. Mucho, ¿cómo está la abuela? ¿Dónde está? Sí, acabo de llegar. María Emilia, ¿cómo está la abuela?